Hola, ¿cómo están? Aquí está Marisol una vez más con ustedes. Les envío un besote a cada uno de ustedes. Como bien dice el título, hoy se va a tratar de dos decoraciones navideñas súper rústicas, súper fáciles, económicas y con cositas que tenemos por ahí, viejitas, cositas que no tenemos que ir a botar a la basura, simplemente reciclar. Yo voy a usar tres envases en cristales que ustedes saben los pueden conseguir súper económicos por todos los lados. Vamos a usar una pintura de pizarra. Ustedes saben que estoy loca con estas pinturas de pizarra que son súper buenas, rústicas para pintar. Voy a usar plantitas que ustedes pueden conseguir donde quieran. Pueden usar palitos, pueden poner de decoración como ustedes quieran, porque ustedes saben que aquí yo simplemente les brindo ideas, pero cualquier tipo de planta estaría perfecto. Y además de la pintura de pizarra roja, yo también voy a usar pintura de pizarra brown, porque yo quiero hacerle unas líneas a esa maceta. Vamos a usar este beige también, que son, creo que vale 78 centavos, súper económica en Walmart, bien barata. Y azul, que lo consigo hasta en la tienda de $1, los pueden conseguir para que pinten cositas. Lo voy a usar porque con él es que voy a hacer las líneas. Es súper fácil, así es que ahora lo primero que yo voy a hacer es que voy a coger el beige que ven allí, que fue que les dije que lo compré en Walmart. Son bien económicos esos pinturitas y son súper espesitas. A mí me encantan. Yo voy a rellenar porque de eso se trata. Las dos manualidades que voy a hacer son con cosas que podemos reciclar en vez de botarlas porque estén manchadas. Ustedes saben que yo siempre les estoy haciendo videitos que no botemos las cosas. Nosotros podemos crear una buena y linda decoración con las cosas que reciclamos. Entonces, eso fue lo que exactamente hice yo con esa maceta. Lo que hice fue que simplemente la pinté de beige y yo pienso que quedó súper bella. Maceta quedó súper seca con el beige que le puse, y si ustedes se dan cuenta, el color tan feito y viejito que tenía esa maceta, y mira cómo la transformamos nosotras poniéndole simplemente un color. Ahora lo que yo voy a hacer es que yo quiero hacerle unas líneas, no sé, es como simplemente como la quiero como para una decoración en la cocina. Pues ustedes saben que las macetas están súper a la moda, la decoración en la cocina. Yo dije, pues aquí está perfecto para hacerlo como de bandeja, pero va a ser una maceta. Entonces aquí lo que están viendo es que para yo hacerle las líneas, como vieron, yo voy, cogí la regla, le hice puntitos con un marker que tenía por ahí, le fui haciendo las líneas y fui marcando para así yo saber exactamente dónde es que voy a ponerle el tape. Es súper fácil, ustedes pueden hacerle las líneas que ustedes quieran. Yo en este caso le hice 1, 2, 3, 4 líneas, pero ustedes pueden hacerle solo 3, solo una división en el medio, como ustedes quieran, porque ustedes saben, siempre les digo en este canal, simplemente yo les brindo simplemente las ideas y el estilo de Marisol. Ahora ya de una que tenemos el tape puesto, vamos a estar bien segura que el tape esté bien pegado para que cuando la pintura se seque y movemos el tape, pues ya ustedes saben, no, las líneas pues traten de quedarse. Entonces ahora lo que yo voy a hacer es que voy a coger la pintura y se la voy a pasar, como ven ahí. No se la quiero pasar que quede bien brown, no, simplemente por encima, porque yo lo que quiero es que quede bien rústico, es lo único que yo quiero. Pero aún así, quiero dejarles saber, y siempre les he dicho que este tipo de pintura, las cosas no van a quedar súper pintadas. El color va a quedar así, como están viendo allí, súper, súper rústico. Yo pienso que se va a ver súper bello. Miren esa textura tan bella y preciosa.
Quedé súper loca con este colorcito que me dio ese rojo de pizarra. Miren qué belleza. Ahora al final lo que yo voy a hacer, no lo tienen que hacer ustedes, pero yo quise pasarle una lijita, así como pueden ver ahí, bien chévere, bien tranquilita, bien suavecita, solamente para que esa parte se vea un poquito rústica. Fue lo único que quise hacer, pero si ustedes quieren y lo quieren que quede rojo puro, no le tienen que pasar la lija. Yo se la pasé porque ustedes saben que yo soy loca con las cosas así rústicas. Entonces, ahora voy a coger el cordón blanco porque ustedes saben que siempre uso el amarillo, el otro color de caoba. Entonces, ahora preferí usar este que lo compro el rollo en Walmart. Súper económico también. Pero este me dio candela porque en realidad yo quería, el hilo lo quería que no estuviera como a lo muy perfecto. Lo quería así exactamente, como pasarle simplemente el hilo por todos lados y dejarle espacio. Estilo súper rústico, o diría yo estilo Marisol, pero era exactamente lo que quería hacer. Ustedes saben que les he hecho muchos tutoriales con cordón. Un poquito de candela a los lacitos, porque ustedes saben que yo soy súper mala para los lazos, pero me encantó cómo quedó. Y la pintura, como es de pizarra, no importa, se seca rápido. Yo creo que algunos 5 o 10 minutos, pero es mejor para mejor resultado. Lo secar sin ninguna prisa. Y después le vamos a añadir todas esas plantitas. Siempre se los digo, le pueden poner la que ustedes quieran. Yo pienso que estas quedaron súper bellas. Le puse las berries en el medio. Miren qué lindo se ve esta decoración. Cuenten y digan cuál de las dos decoraciones a ustedes les gustó. Yo sé que siempre me dicen que todas les gusta, le agradezco en el alma, pero me encantaría que me dijeran cuál de esas ustedes deberían de poner en su hogar, y lo mejor, económico. Segunda decoración, haciéndola nosotras mismas, es mucho, mucho más fácil. Este cuadrito que ven ahí es de la tienda de $1. Lo he hecho, creo que les he hecho hasta tutoriales con este tipo de cuadrito, que lo podemos usar para bandeja, absolutamente para lo que ustedes quieran. Y yo lo que voy a hacer es que lo que tenía pintadito se lo voy a repintar de blanco ya mismo. Simplemente no tenemos que botarlo a la basura, le podemos dar reuso, porque ustedes saben que siempre les digo que las decoraciones están súper caras en las tiendas. Aquí voy a usar todas estas bolitas en plateadas que ven ahí, son de la tienda de $1 también. Creo que esta cinta en plateada, si no me equivoco, no sé si es de Walmart o es de la tienda de $1. Pienso que es de Walmart, pero si es de Walmart, súper económica también. Vamos a usar dos envases que también son de la tienda de $1, y la pintura de pizarra, que ustedes saben que las fieles a mí que vieron el último video limpiando mi cuarto, poniendo decoraciones de Navidad en mi cuarto, yo pinté el baúl, simplemente lo puse en mi sala porque como tengo el árbol de Navidad, se me veía como demasiado de lleno con las otras mesas, pero no es que lo voy a dejar todo el tiempo, simplemente puse el baúl allá como de mesa para que no se vea la sala tan llena, pienso yo, y a mí me encantó cómo ese baúl quedó. Y también lo pinté, para las que no sepan, con pintura de pizarra. Ok, aquí hablando, las bolitas verdes, para no perderme, también fueron de la tienda de $1, ese verde precioso que me encanta. Las plantas, creo que las que pagué $3 en Walmart, súper buena. Y lo mejor, que todas estas decoraciones, les puedo decir una cosa, ah bueno, pistola también, obviamente vamos a usar para pegar la cinta y el tape.
Babe, que es de la tienda de $1 también. Entonces, algo que les quiero decir, pienso que las decoraciones, aunque sean sencillas, lo más importante es que nosotros le pongamos unas plantitas bonitas. Pienso que después que las plantas se vean bien, yo para mí la decoración va a quedar. Pueden ver allí, la manera que yo puse el tape es que como un aro, uno de los cristales es más grande que el otro. Yo quería que la pintura que le voy a dar, dejándole ese espacio en la parte de abajo, quedara igual. Entonces fue por eso que vieron que le apunté con el tape, le hice una marquita para que esa parte de abajo me quedara pues igual los dos envases, porque obviamente un cristal es más alto que el otro. Pero no importa, ustedes lo pueden hacer de su manera. Simplemente yo le doy la idea para que ustedes pues tomen notas y puedan hacerlo un más o menos. A mí me encantó este proyecto, a mí me fascinó ese color. Yo, como les digo, no me canso de decirle, ese mismo color mineral fue el que yo pinté un baúl, que fue el que les dije de mi cuarto, y también pinté otro mueble en mi sala. En este caso ya pintamos allí, lo dejamos un ratito que se seque, y como les había dicho y les había comentado antes, que voy a coger simplemente la pintura blanca y se la voy a pasar solamente para despejar un poquito esos colores que ven por allí de otra manualidad que había hecho antes. Voy a usar este tipo de cartón que me encanta, súper rústico, lo compro en, creo que Michaels, súper económico también, no menos de $3, creo que $1.99, y también despejar esa parte feita que está allí adentro, y no importa, porque ustedes también pueden ponerle hierbita de Navidad, pueden ponerle gramita, no sé cómo es que le llaman, lo que ustedes deseen. Yo en este caso le quise poner un cartón, pero como le vamos a poner los envases, pues no creo que sea tan importante que la gente vaya a estar bien fijados, verificando qué es exactamente lo que tenemos allá adentro. Pienso que no. Entonces ya después lo que voy a hacer es que le voy a coger la pega de silicón y se lo vamos a pegar alrededor, que es donde yo quiero poner la cintita de plata. Yo pienso que es una decoración al estilo de nosotras, como siempre, y también lo que tenemos que pensar es que estamos reciclando las mismas cosas. Cuando ustedes vayan a recoger o vayan a organizar y ustedes vean una cajita o ustedes vean un envase o algo que esté dañado, por favor, no lo boten. Piensen en Marisol y reúsenlo.
este resultado va a quedar súper bello. No importa que sea viejito, vamos a tratar de transformar haciéndole nosotras algunos arreglitos a esas cositas que están por ahí manchaditas. Ahora yo lo que hice fue que cogí las bolitas verdes bellas y preciosas. Ese color, no me canso de decirle, ese verde está súper precioso y esas bolitas están $1. Aprovechen, y si ya no van a hacer más decoraciones en este año, guárdenlas para el otro año. Ya las grises pequeñitas, que son también de la tira de $1, simplemente se las puse alrededor. Y yo pienso que ese plateado se ve bello con este color mineral, como un gris así medio oscuro. Yo creo que esa combinación de decoración media gris, plateada, verde, quedó hermosa. Y ya después con estas plantitas, otra cosa, siguen diciéndome por qué les dejo los precios. Una, porque es costumbre. Y segunda, es que ustedes saben que yo hago muchos videos y hay veces el video va muy rápido. Yo no puedo darle los precios o se me olvida, porque somos humanos, obviamente. Y hay veces se me olvida darle los precios y es por esa una de las buenas razones para que ustedes también vean qué es el precio. Ven por el precio, hasta es mucho mejor, porque hay veces yo misma viendo otros tutoriales en otros canales y me gusta una decoración bella que hicieron, y hay veces ni dan el precio y entonces yo me desespero, pero espérate, ¿y a cuánto vale? Es por esta una de las razones también, porque también le dejo el precio, pero ni se preocupen por eso, simplemente enfóquense en esas decoraciones que nosotras mismas podemos hacer en nuestro hogar.